Saludos amigos, soy JPixel, bienvenidos a mi canal. Hoy continuamos con Cities Skylines y hoy vamos a ver un vídeo tutorial básico sobre carreteras. Hago hoy especial hincapié en el tema de básico porque realmente es así. Si eres un jugador habitual de Cities Skylines o ya le has echado unas cuantas horas, realmente no te va a aportar mucho. Es un tutorial pensado para gente que o bien no ha jugado nunca o lleva muy poquito tiempo con el juego y todavía tiene cierto lío a la hora de construir las carreteras. Bueno, de hecho, he quitado todos los mods relativos a carreteras, o sea, no tengo ni el Fine Road Tool, ni Road Anarchy, ni Precision Engineering. Por tanto, es un tutorial que va a ser apto tanto para gente que juegue en PC como para gente que juegue en consola. Bien, simplemente clicando en el botón de carreteras nos aparecen aquí todas las carreteras que tenemos instaladas en el juego. Vamos a utilizar la vía de dos carriles normal y corriente, que es la más habitual. Y aquí vienen todas las herramientas relativas a carreteras. Lo primero que vamos a ver son los tipos de carreteras diferentes que podemos construir. La primera es una carretera recta, no tiene más, simplemente clicamos, avanzamos y listo. Ya tenemos una carretera perfectamente recta, no tiene ninguna complicación. Por ejemplo, si queremos hacer otra desde aquí, pues tiramos para acá y es una muy buena forma la carretera recta de hacer cruces de este tipo, cruces completamente en 90 grados, digamos, ¿vale? El siguiente tipo de carretera sería carretera con curvas y sería este de aquí. Esto lo utilizamos, es una carretera de una curva suave que viene perfecto, por ejemplo, cuando queremos hacer pues eso mismo, una curva suave, queremos ir, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, tiramos hasta aquí, la guía para vías nos está diciendo hasta dónde debemos llegar, pinchamos y arrastramos. Y con esto hemos conseguido hacer una curva suave, totalmente suave, y digamos como asistida por el propio juego. Y el último tipo de carreteras sería este, sería el trazado libre. Con el trazado libre podemos hacer tanto rectas como curvas. Podemos hacer prácticamente, bueno, no todo, ¿no? Pero el juego nos da bastante libertad a la hora de generar, pues eso, una curva. Mirar aquí una curva tan cerrada que hemos hecho y el juego nos lo ha permitido. Y son básicamente los tres tipos de carreteras diferentes que podemos hacer. Carretera recta, carretera con curvas, carretera de trazo libre. ¿Dónde utilizar cada una de ellas? Bueno, yo creo que la recta, pues todo el mundo sabe, bueno, no tiene más complicación. Si queremos hacer este tipo de cruces totalmente rectos en 90 grados, pues es evidentemente el tipo de carretera que debemos utilizar. La curva, cuando queremos hacer uniones suaves, como hemos hecho aquí, por ejemplo, aquí lo podemos volver a hacer. Si clicamos aquí, llegamos hasta la guía para vías y arrastramos, hacemos nuevamente una curva muy suave. Y por último, la carretera de trazo libre, yo la utilizaría, por ejemplo, pues este sería un buen ejemplo. Queremos venir desde aquí hasta aquella zona de allí y, hombre, tirar una recta del tirón me parece un poco extraño. Lo suyo sería hacer una carretera con trazo libre, medianamente sinuosa, intentando ajustarnos a la altura del terreno para que sea un poquito más plana. Bueno, pues más o menos como ha quedado aquí. Estos serían los tres tipos de carreteras que podemos utilizar. La siguiente herramienta sería esta, que es la de mejora de carretera. La de mejora de carretera es simplemente si este tramo de aquí lo queremos hacer ahora, por ejemplo, una vía de dos carriles con árboles, clicamos la carretera a la que queremos cambiar, tenemos clicada la herramienta de mejora de carretera y simplemente clicamos en los tramos que queremos cambiar. No tiene mucha complicación. Lo único que hacemos es cambiar un tipo de vía por otro. Si queremos regresar a la vía antigua, no pasa nada, volvemos a clicar en la vía de dos carriles, mantenemos esta herramienta mejora de carretera activada y directamente se nos vuelve a cambiar al anterior tipo de carretera que teníamos. Sobre mejora de carretera habría otra cosa que añadir, que sería si por ejemplo hemos hecho esta carretera de un único sentido y lo que queremos es, por ejemplo, esta carretera se nos ha quedado en sentido contrario,
si lo que queremos es cambiar sentido, sería con el botón derecho, con la herramienta de mejora activada, se nos cambia el sentido de las carreteras de un único sentido. Así estamos clicando los tramos que queremos cambiar de sentido y simplemente pues con el botón derecho, aunque en consola tendrá otro tipo de combinación de botones, pero bueno, es igual, simplemente con esta herramienta podemos cambiar la dirección o el sentido, mejor dicho, de las carreteras de un único sentido. También nos vale para carreteras, por ejemplo, como esta, que es una vía de tres carriles asimétrica. Si nosotros hacemos una recta, por ejemplo, de este tipo de carretera, si activamos la herramienta de mejora y le damos con el botón derecho, lo que hacemos es simplemente cambiar la dirección en la que tienen los dos carriles frente a la dirección que tiene un único carril, ¿vale? Se ve, creo, aquí claramente. Aquí hemos dejado este tramo con dos carriles en esa dirección y este tramo con dos carriles en esa dirección. La siguiente herramienta sería la carretera elevada. Esta herramienta lo único que nos marca viene en tres posiciones, una baja, una alta y una media, y lo que nos marca es, digamos, el paso que vamos a tener cada vez que elevemos la carretera. En PC se utilizan las teclas avance y retroceso de página para subir y bajar, y aquí estamos viendo que dentro de la herramienta de elevar carreteras, en el punto más bajo, la subida y la bajada de la carretera es, digamos, más reducida. Si clicamos un punto más, hasta medio, pues esa misma bajada y subida es más pronunciada. Y si por último lo ponemos al máximo, pues será todavía esa subida y esa bajada mucho más pronunciada. O sea, por cada pulsación de tecla subiríamos o bajaríamos más metros en función de en qué grado tengamos la herramienta de carretera elevada. ¿Vale? Creo que se ve bastante, bastante claro, no tiene mucha complicación. Bien. Y luego este último punto, esta última herramienta, son los acoples, los snaps. Vamos a desactivarlos todos y los vamos a ver uno por uno para intentar ver, con un ejemplo lo mejor posible. Si nos vamos al suelo directamente, nos vamos a ir a 0 metros. Vale, ahí estamos en 0 metros. Y quiero sacar aquí una línea recta, una carretera recta. Realmente, como tengo todos los acoples desactivados, me permite hacer pues lo que quiera. Lo veis que no me acopla a ningún otro punto, no tiende la carretera a ir a ningún otro punto, no hace nada. Si por ejemplo clicamos el acople de ángulo, ya directamente vamos a ver aquí que ya nos está diciendo el ángulo que tiene esta nueva carretera. Aquí vemos que tiene 90 grados. Si lo quito, no dice absolutamente nada, no pone nada. 90 grados, 69 grados, 51 grados, 132 grados, 128 grados. O sea, esto es una herramienta que nos dice qué ángulo estamos construyendo. Muy útil si queremos hacer, por ejemplo, ángulos rectos. Sería muy, muy interesante. El siguiente sería el siguiente acople, el de longitud de vía. Si lo tenemos desactivado y quiero tirar una línea recta hasta aquí, no sabemos realmente cuántos metros o cuántas cuadrículas, mejor dicho, estamos construyendo. Si lo activamos, vemos que cada 10, si no recuerdo mal, vamos a verlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, estamos viendo que cada 10 cuadros nos aparece esta línea que está mucho más marcada. Si tiramos otros 10, nos aparece otra línea más. Es una forma, digamos, de ayuda por parte del juego para saber cuántas cuadrículas estamos construyendo. Esto con Precision Engineering la verdad se hace mucho más fácil porque te da directamente el número de unidades, pero como aquí no estamos utilizando mods, pues así lo estamos haciendo. El siguiente acople es el de la cuadrícula. Si yo, por ejemplo, me vengo aquí
y quiero sacar una paralela a esta calle, podría construir realmente donde quisiera. Podría construir aquí, aquí por ejemplo, e intentar hacer una paralela. Si yo activo el acople de cuadrícula, el juego no me va a permitir iniciar la construcción en cualquier sitio, sino me va a llevar automáticamente a una de las cuadrículas internas del juego. ¿Veis que va dando salto de cuadrícula en cuadrícula? Cosa que si lo desactivo puedo empezar a construir en cualquier lado, no se acopla la herramienta. Sin embargo, con el activado sí se acopla. Bueno, esto está quedando fatal, pero como es un ejemplo no pasa nada. Y por último, la guía para vías. La guía para vías, imaginémonos que queremos ir de aquí a aquí con una curva suave y no tenemos activada la guía para vías. ¿Problema? Hombre, lo podemos hacer más o menos a ojo, quedaría bien. Si activamos la guía para vías, veis que aparece aquí una guía. Nos está diciendo justo el punto exacto desde donde tenemos que arrastrar para hacer la curva totalmente suave. Si por el contrario, ¿dónde lo podríamos hacer? Pues por ejemplo, desde aquí queremos venirnos a este nodo, pues igual la guía para vías nos dice que tenemos que llegar hasta este punto y de ahí arrastrar. Sin la guía para vías activado, pues este tipo de uniones sería un poco más complicado, porque si yo me quiero venir, por ejemplo, a este punto, pues más o menos debería de ser por ahí, pero no es muy exacto. Cosa que con la guía para vías nos facilita mucho las cosas. Y yo recomendaría siempre tenerlo todo activado, excepto cuando por cualquier motivo nos esté molestando. A lo mejor la guía para vías hay veces que molesta porque se juntan varias guías de varias carreteras diferentes. Bueno, hay algún caso particular en el que molestan. En ese caso, pues lo suyo sería desactivarlo. Vamos a continuar aprendiendo a cómo hacer rotondas. Y lo digo claramente, a ver, no creo que haga falta ningún mod, pero sí facilita mucho las cosas. Para hacer una rotonda lo que necesitamos es la carretera con curva normal y corriente. Y el problema que tenemos aquí es que nos va a costar saber el tamaño de la rotonda. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo cuántas unidades o cuántas cuadrículas estamos avanzando. La única guía que tenemos es precisamente esta longitud de vía que nos dice que llevamos 10 unidades. Y es la única forma que tenemos de saber que llevamos 10 unidades. Una vez llegamos aquí, si vemos que la guía para vías nos dice que estamos, digamos, en paralelo este punto con este. Y además, nuestra calle nos está diciendo que vamos en 90 grados. Aquí vemos el ángulo imaginario que aparece de la calle, que es en 90 grados. Aquí volveríamos a subir hasta aquí, de nuevo hasta aquí, y cerraríamos la rotonda. Lo habríamos hecho correctamente. El problema es eso, que es difícil calcular de qué tamaño estamos haciendo la rotonda, porque no tenemos ninguna herramienta que nos indique el tamaño, solo la herramienta que viene por defecto en el juego de longitud de vía. Y además, si nos vamos a rotondas, directamente a intersecciones, tenemos dos rotondas que vienen por defecto en el juego. La rotonda grande precisamente es de tamaño 10 y la rotonda pequeña, bueno, pues es un poquito más pequeña y también sería perfectamente válida para poderla utilizar. Entonces, aunque no son difíciles de hacer en el juego las rotondas, pero si no tienes Precision Engineering fundamentalmente, creo que es más fácil utilizar las que vienen directamente en el juego que hacerla por tu cuenta, sobre todo por el tamaño de la rotonda, que te va a ser un poco complicado hacerla del tamaño que quieras. Y sobre carreteras yo diría que nada más. Ya hemos visto los tipos de carreteras que tenemos, cómo mejoramos o cambiamos sentidos de carreteras, cómo hacemos carreteras elevadas o subterráneas, y los acoples o snaps diferentes. Si acaso podríamos hablar un poco dentro de aquí, de esta herramienta de las vistas de información, en este punto, en rutas de tráfico, aquí tenemos cierta información que nos puede ser interesante a la hora de, bueno, a la hora de gestionar las carreteras de nuestra ciudad. Tenemos rutas, intersecciones y ajuste de vías. Esto es muy simple. Vamos a empezar, por ejemplo, por aquí. Quitamos la herramienta,
nos vamos, ajuste de vías. Si yo clico en un tramo, el ajuste de vías lo que me dice es desde dónde empieza y dónde termina la carretera. Y esto nos sirve para, por ejemplo, cambiarlo. Si yo quiero que esta carretera se considere que es todo una carretera, por ejemplo, nos va a cambiar que esta carretera es la misma calle. Toda esta calle se llamaría igual. Si por el contrario quiero dejarlo tal y como estaba, considera que toda esta calle es la misma. O sea, no tiene mucha funcionalidad, pero bueno, simplemente por si quieres mantener el mismo nombre de calle en una carretera más allá de lo que el juego considere. Y lo que sí es más importante es el tema este de vía prioritaria. Si nosotros clicamos en vía prioritaria, todos los cruces que tenga esta calle, por ejemplo este, este o este, y que no tenga ningún semáforo ni ningún señal de stop, bueno, de preferencia de paso, va a considerar que los vehículos que vengan por esta vía tienen paso prioritario. O sea, la va a considerar como una vía prioritaria frente al resto de vías que se cruzan con ella. Esto, si lo combinamos con la longitud de la vía, bueno, pues más o menos puede tener cierta utilidad. Pero bueno, yo creo que es una utilidad un poco limitada. Lo que sí que tiene utilidad es las intersecciones. De hecho, ya hemos visto que en esta vía que le hemos dado como vía prioritaria, en intersecciones nos ha marcado ya automáticamente los stops, de forma que sean los vehículos de esta carretera, de esta calle, los que tengan prioridad. Y en intersecciones es precisamente lo que podemos hacer, es poner o quitar semáforos y poner o quitar prioridades. Si nosotros queremos que aquí haya un semáforo, simplemente se activa o se desactiva. Si no queremos, podemos decir que los que vengan en este sentido, que tengan un stop, y los que vayan en estos dos sentidos tengan vía libre. Esto lo podemos hacer en cualquier cruce. También esto es importante porque si, por ejemplo, esta carretera la mejoramos a una avenida, por ejemplo, una avenida con árboles, el juego automáticamente nos va a gestionar, nos va a poner un semáforo en los cruces de avenidas con carreteras más pequeñas. Si nosotros no queremos tener esos semáforos, nos vamos a rutas de tráfico, intersecciones, y automáticamente podemos quitar los semáforos y poner los stops, bueno, pues donde nosotros consideremos que deba haber la prioridad de paso. O directamente podríamos clicar en ajustar vías y decimos que esta vía sea una vía prioritaria. Haciéndolo esto, ya vemos que todos los cruces tienen un stop dándole prioridad a la vía que hemos marcado como vía prioritaria. Y yo creo que no tiene mucho más. Ya os digo que esto es un tutorial básico sobre carreteras. No he utilizado mods. Los mods habituales para carreteras son el Road Anarchy, el Fine Road Tool y el Precision Engineering, además del Traffic Manager. Os puedo dejar aquí unas tarjetas a mis vídeos tutoriales sobre esos mods, pero vamos, yo creo que en líneas generales ya estaría todo visto. Ya os digo, es un tutorial muy básico para gente que está iniciándose en Cities Skylines, y cualquiera que haya jugado ya unas cuantas horas, pues realmente tampoco lo necesita mucho. Por mi parte nada más, si os gusta, si os entretiene, si os parece interesante, siempre podéis suscribiros, dar un like, compartir, comentar, todas esas cosas. Un saludo y hasta el próximo vídeo.